meter. Sí. Señor director, prueba en pantalla. Atención, competidores, porque se vienen a las lianas Edwin. Las lianas, Ale. Qué prueba complicada. Una prueba de equilibrio, mucha fuerza de brazo y también una fuerza espectacular en los abdominales también para tener contraídos y poder equilibrarse sobre esta cuerda, Christopher. ¿Es así? Así mismo. Bueno, chicos, aquí tienen las lianas. Estas lianas están para ser usadas, así que van a ir agarrándose. Ahí estamos viendo a Coco pasar. Lo que no es válido es columpiarse. Se tiene que cargar el peso por la cuerda que está siendo tensada de extremo a extremo. Se ponen los dos pies para poder tomar la pelotita y volver a salir. Es ida y vuelta. Ahí vemos un Coco. Obviamente, si la pelotita llegase a caer, el participante tiene que volver. ¡Epa! Al igual que Coco, que cae al agua. Coco. Esa es la manera de caer correctamente. Bien, Coco. Bien, Coco. Excelente, Coquillo. Esa es la manera. En zapato recién. Ahora Coco está ilustrando perfectamente. Vuelve a arrancar. Solamente de ida. Dale, Coco. Con cuidado, con mucha concentración. Tiene una cáscara de banana. Esto se balancea mucho, así que hay que tener concentración, cuidado. Hay que tener en cuenta la respiración también. Ahí vemos, Coco. A ver si llega. Ahí está. Deposita la pelotita, toca la campanada, se baja para que su compañero arranque. Qué profesional que es Coco, Dios mío. Mira. Excelente. Ahí vemos cuando Coco pasaba y profesional muestra. Sí. Ahí está. Ahí. Profesionalmente nos muestra la caída. Profesionalmente no se cayó todo al agua. Ojo a la hora de embocar la pelotita en el tacho. ¿Qué pasa si la pelotita cae para afuera? Se invalida todo el recorrido, tiene que volver a traer otra. Así que cuidado a la hora de poner la pelotita en el tacho. Permiso, Rally. En el tacho. Y la campanada para que su compañero salga. Ok, entonces tienen que estar atentos durante todo el trayecto. No solamente al volver, sino que al colocar la pelotita dentro del tacho correspondiente. Si la pelotita va afuera, tiene que hacer todo el recorrido nuevamente. Acá está el sobre que nos va a contar y nos va a decir. Bien sellado, ¿eh? ¿Quién pasa o quiénes, en caso que sea la pareja, al banco de suplentes? Este es el último momento donde Michel y Jesse tienen la oportunidad de realizar la mayor cantidad de puntos. Vamos a ver cuánto suman. Será 40. Hasta el momento, en las dos primeras pruebas, sumaron la mínima, sumaron 10. La competencia para ellos arranca en 3, 2, 1, calle 7. Va saliendo Michel. Va saliendo Michel, Ale. Es la única pareja del equipo rojo que están nominados. Y también es la única pareja que en ambas pruebas salió en último lugar. Muchos problemas para ellos. Hasta el momento cuentan tan solo con 20 puntos. 3 minutos para cada pareja que agarra su primera pelotita en 20 segundos. Pero lo está haciendo lento, pero seguro. Muchacho, ahí va Michel agarrándose fuerte para no caer como Coco. Atención, que hoy pueden haber sorpresas. No sabemos hasta el final del programa si la persona que va al banco de suplentes es una mujer, es un hombre, o si ambos, si la pareja va al banco de suplentes. Llegando Michel, asegurando. 2 minutos 3 segundos restantes y campanazo. Bien, sale Jesse. Importante el trabajo de Michel, que en todas las pruebas tuvo un ritmo constante. Ahora Jesse tiene que darle una mano y lograr depositar la segunda pelotita en esta prueba de las lianas. Jesse, despacito, guarda, no caer el agua. Uy, 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 con algunos inconvenientes, Jessica, temblando bastante, tratando de concentrarse, a punto de agarrar la última cuerda, lo logra. Ya consumieron un minuto y medio, la mitad del tiempo, y apenas están en una pelotita y medio recorrido. Tienen que apurar si quieren sumar.
Vamos, tenemos Jessy, que la primera y la segunda prueba, esta pareja se llevaba 10 y 10 puntos. Hasta el momento solamente cuenta con 20 puntos. Y la otra cara de la moneda, Reldy y Carolina, puntaje perfecto hasta el momento. En las dos pruebas, en el primer lugar, prácticamente salvados, tienen que marcar al menos 20 puntos en esta para asegurar su continuidad. Jessy volviendo, tratando de dar un campanazo más, pero le quedan 48 segundos. Avanzando nuestra amiga boliviana, Jessy Ale. Ahí va Edwin, mamá querida, se agarra. ¿Lo va a conseguir? Complicada esta pareja. Está con el menor puntaje. Y le quedan muy pocos segundos para sumar una pelotita más. Últimos segundos. Y esta vez Michel con un poco más de rapidez. ¡Guarda! Uy, casi cae. 20 segundos para esta pareja. Bien, Michel. Michel y Jessica, les cuento que les quedan los últimos segundos. Esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1, Michel. Tiempo. Tiempo para Michel y para Jessy, la única pareja del equipo rojo nominada y hasta el momento los más flojitos en esta tarde de domingo. Ojo que todavía queda el mano a mano. La distancia recorrida, Freddy, por esta pareja, ¿cuál es? Michel y su pareja han logrado dos campanadas, por ende dos pelotitas, más la primera liana de vuelta. Ok, reiteramos entonces, dos campanadas más la primera liana de vuelta. ¿Quién se prepara ahora, Freddy? Nenecho y su pareja, Sahari. Nenecho tenía que haber tenido puesto el casco. ¿Qué pasa, Nenecho? Ok, mientras... va a ponerse el casco Nenecho y Sahi. Bicho, se preparan. Mientras Nenecho se coloca su casco, estoy acá con Agustina, que en uno de los materiales su pareja había dicho, Toño dijo, cuidado que va a sorprender a Agustina. Exactamente, por eso te digo que estoy observando, estudiándole a cada uno de mis contrincantes. Está solita ella acá en una esquina, ¿todo bien? Claro que sí, todo bien, solo que me mantengo alerta. ¿No te peleaste más con ninguna de las chicas? Por supuesto que no, para nada. Te están mirando allá con cara de pocas amigas. Ah, sí, tenía que ser ella. Y si esa sonrisa, no conociéramos. ¿Sabes cómo hacen las chicas? No. Ahí está. La capitana ella. Te conozco, mascarita. No, Lili no hizo nada. Lili no hizo nada. Digo nomás que están mirando a la chica. Pero no, lo va se a están, hacer, dice. Se están portando bien las chicas. La me famosa gusta sonrisa, bicho. Ahí esa está sonrisa. Otra que es así, pero al final está diciendo absolutamente todo entre dientes sin que nadie se dé cuenta. No, oye. En hecho, ¿ya estás? ¿Entendés? Se playan, Nenecho. Cuando quieras. Tranquilo, Nenecho. Esta competencia para Nenecho y Saki arranca en... 3, 2, 1, calle 7. Y va saliendo el masajeador número 1, Edwin. Va saliendo el hombre que quiere pasar al equipo de Santa Bárbara. No, mentira. Va saliendo Nenecho en esta competencia dura. Él quiere seguir en calle 7. Va avanzando en las lianas con una cara de concentración en busca de su primera pelotita. Nenecho y Sahi, que hasta el momento, luego de la primera y la segunda prueba, tienen 40 puntos. Con 60 puntos, les recuerdo, está Vanessa y Jesús. Y ahí en la punta, con 80 puntos, está Reldy Carol. Vamos, muchachos. Usted sabe también, Edwin, ¿cómo le dicen a Nenecho? ¿Cómo le dicen a Ale? Panadero. ¿Por qué? Porque viene amasando, Soledad. Viene, no sé si amasando, pero sí viene avanzando Nenecho. Prácticamente un minuto consumió para llegar a su primera pelotita. Nenecho y Sahi quieren sumar al menos 30 o si se puede los 40 puntos para poder seguir en competencia y no pasar al mano a mano final. Vamos, Nenecho. Tratando de superar en este momento la primera pareja. Veíamos a Michel y Jessy que lograban dos vueltas nada más. Y la vuelta de, al medio de la vuelta de, sería la segunda. Creo que la segunda. Edwin, ¿me corregí, por favor? Sí. Edwin. ¿Dónde fue Edwin? Eran dos campanazos más una vuelta. Más una liana de vuelta. Ahí está, bueno. Vamos, Nenecho. Ahí llegó Nenecho. Llegando Nenecho consumiendo un minuto con 40 segundos, señores.
Ahí está. Vamos Jackie a ver si puede conseguir el tiempo adecuado. Vamos Jackie, buscar la pelotita. Jackie también lento pero seguro. Este es el último minuto para esta pareja. Problemas para Saji. Sigue avanzándole a poquito. 52 segundos le quedan y va en busca de la pelotita. Vamos a ver si Saji consigue sumar para su pareja. Hasta el momento están sumando de a 20. No alcanza. Si siguen sumando a 20, van al mano a mano final. Vamos, Zaki. Ahí va. Últimos segundos para esta pareja. Problemas para Nenecho y para Zaki. Cara de pocos amigos por parte de Nenecho. Y esta competencia para ellos termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Uno, Saji, tiempo. Tiempo para Saji, para Nenecho. Mamá querida, complicaciones para esta pareja. Ojo con el mano a mano final, Freddy. El recorrido completo de esta pareja, ¿cuál es? Solamente una campanada, una pelotita más, dos lianas de vuelta. Ok, hasta el momento se encuentran en el último lugar. Recordemos que la mejor marca la tienen por ahora Michel y Jesse con dos pelotitas y una liana de vuelta, bicho. Llegó el momento de ver competir nuevamente a la capitana Vanessa con el español Jesús. Y esto va, para ellos arranca en 3, 2, 1, calle 7. Va saliendo la nueva novia, Edwin. Al parecer, Vanessa y Jesús quieren quedarse en este momento con los 40 puntos. En la primera prueba estuvieron realmente cerca. En la segunda, con una pequeña diferencia, un poco, en realidad un poco más amplia que en la primera, se quedaron también en el segundo lugar. Puede ser esta la oportunidad de sumar los 40 puntos. Tercera pareja y hasta el momento Vanessa la más rápida. De todas maneras, lo está haciendo, controlando cada paso para no caer. Hasta ahora consumió 40 segundos. Y recuerdo, Maga, que en temporadas anteriores Vanessa pasaba corriendo a estas lianas. No sé cuál sería el problema en esta oportunidad. No sé si la dificultad de la pelotita. Buen ritmo el de Vanessa, pero con relación a temporadas anteriores la veo un poquito más lenta. Podría ser que las lianas están un poco más distanciadas esta vez, más alejadas. Mayores dificultades entonces en esta temporada, calle 7 Internacional. Y viene Jesús en busca de su primera pelotita, la segunda para la pareja. Muy bien, muy bueno el desempeño de Jesús. Llegando ya, agarra su pelotita. Le queda 1 minuto 45 segundos a esta pareja. Vamos, Jesús. De seguir así, Edwin, podrían superar a la primera pareja, que fue la de Michel y Jessica. Buen ritmo, Magali. Sacando las cuentas, podemos decir que tienen buen ritmo. Ojo con Jesús. Uy. Problemas, al parecer. Logra acomodarse bajo la atenta mirada de Vanessa y de los compañeros. Logra acomodarse Jesús. Y está a punto de llegar por la segunda pelotita de la pareja. Vamos, Jesús, así como un torero. ¡Vamos! Esta pareja trata de superar la mayor marca, que fue de dos campanazos más una liana de vuelta. Ahí va. Llega Jesús, deposita la pelotita, campanazo. Y parte Vanessa. Le queda exactamente 1 minuto de tiempo. Dale, vale. Ahora sí, con un poco más de seguridad, Vanessa llegando. Ya llega Vanessa, agarra su segunda pelotita, la tercera para la pareja y vuelve. Le quedan 42 segundos. Muy rápida Vanessa, pueden quedarse con el primer lugar. A falta todavía de competir Carolina y Randy. Bien, vamos Jesús. De esta manera ya superan también a la primera pareja, que fue Michel y Jessica. Últimos segundos. Últimos segundos para la pareja. Esta competencia está llegando a su final. Quedan 20. Cuidado, Jesús, cuidado. Dale, tío. Y esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Jesús, tiempo. Tiempo para Jesús y para Vanes.
Jesús, nuestro competidor español, junto a Vanessa, capitana del equipo amarillo, el recorrido de esta pareja, señor juez Freddy. Tres campanadas más una liana de vuelta. Evidentemente está visto que hasta el momento la mejor pareja. Hasta el momento, como lo dijo Freddy, exactamente, la mejor pareja. Ojo que vienen ellos. Sorprendieron el fin de semana pasado. Nuevamente hoy están con puntaje perfecto. Estamos hablando de Carolina y de Reldi Bicho. Así mismo, la competencia sigue. Y... ¿Qué pasa? ¿Reconciliación? Toma, voy, Tito. ¿Lo aceptará de vuelta? Cerro. ¿Todo bien, don Ramón? Todo bien, buenas tardes a todos los televidentes. Bicho, yo quiero invitarte hoy esta noche, debí hacer un asadito, si tenés permiso. ¿Por qué? Me contaron porque es un poco difícil que yo salga solo. Seguimos con más competencia. Mejor. Dejémoslo ahí. Será mi servidor. ¡Esa! O domina y su fe. Es quien pilla pasa. Vamos a ver la salida. Está preparado Reldi, Carol y la competencia para ellos. Arranca en 3, 2, 1, calle 7 y sale Reldi Edwin. Sale Reldi con una técnica distinta a todos los demás. Reldi va avanzando de frente cuando los demás compañeros avanzaban de costado. Y se agarra de las lianas solo con un brazo. Impresionante lo de Reldi. El equilibrio que está demostrando realmente impresiona. 2 minutos 36 segundos para esta pareja. Y si hablamos de equilibrio, cuando dice Magalí, el equilibrio que demuestra Reldi, no hablamos solamente en esta prueba, sino el equilibrio durante todas las competencias. Buen desempeño del cubano Reldi y un rostro que inspira tranquilidad. Esto es muy, muy importante para todo lo que tenga que ver en la competencia en Calle 7. Demasiado bien, ya se llevan estos dos. ¡Qué bárbaro! Me da duda, lento que compitan nomás. Tu cara de que no le gustaba nada, Carol. ¿Por qué lo que somos tan desconfiados los paraguayos? Ya, mal pensados que andamos. ¡Qué bárbaro! ¡Vamos, Carol! ¡A buscar la pelotita! Y Carol que está celosa, evidentemente. ¿Ah, sí? No me diga. ¡Vamos, Carol! Carolina, 45 segundos. Que no te desconcentres. Carolina sí usa la técnica que usaban los demás compañeros. A falta de 1 minuto, 35 segundos. Bien. Deposita la pelotita, segunda campanada. Y parte Reldi con su técnica de suma tranquilidad. Ahí va el cubano, el hombre que sabe lo que quiere y ahí está lo que quiere. Mitad del tiempo consumido, ya llevan dos campanazos. Si siguen así, pueden llegar a superar a Vanessa y a Jesús. Hasta el momento, se puede decir que están 9 segundos prácticamente por encima del tiempo de Vanessa y Jesús. ¡Ay! Así cae Reldi. Vamos, Reldi. Tercera pelotita. Ah, mira cómo utiliza sus dedos también para poder atajarse de las cuerdas. Buena técnica. Como eso caía su dedo por la cinta. Pelotita, campanazo. El tercero para Reldi, para Carolina. Parte Caro y tiene que marcar al menos una buena distancia para quedarse con esta prueba. Dale, Carol. Últimos 30 segundos. Tiempo de sobra prácticamente para lograr una pelotita más. Pero ojo, un error podría ser fatal en estas alturas, bicho. Así mismo, esto termina en 20. Vamos a ver si logran distancia por lo menos. Les queda exactamente 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ¡Go! Uno, Reldi, tiempo. Tiempo para Reldi, para Carolina. Buen trabajo otra vez. Esta pareja está realmente sintonizada. Esta pareja le va muy bien y nuevamente al parecer se quedan con esta prueba. Adelante, Carolina, puedes pasarte el permiso ya que están pasando todos. ¿Alguien más por acá? Bueno, nadie. Freddy, necesitamos que nos digas en este momento
el puntaje completo, o en realidad el puntaje de esta prueba y luego el puntaje completo de lo que va en esta tarde de domingo. En esta prueba, la mejor marca, mayor campanada, obviamente lo tuvieron el cubano y Carol con 40 puntos. Después, 30 puntos para Jesús Vanessa, 20 puntos Michelle Jessica y 10 puntos Nenecho Zahari. Ya se ubicaron los participantes en la mitad, ahí cerca de Bicho. Entonces, por favor, te pido, Freddy, puntaje final. Ya tenemos las tres pruebas concluidas. Entonces, el puntaje final y cuál va a ser el mano a mano. Primero, las dos parejas que se salvan, por favor. Las dos parejas que se salvan y continúan, obviamente, en competencia son Carol el cubano. Vamos. Y Vanessa y Jesús. Bien, chicos. En ese orden, entonces, Carol y Reldi, Vanessa y Jesús continúan al menos una semana más en Calle 7. Y el mano a mano, Zahari, Nenecho, Michel y Jessica. Nuevo mano a mano de Zahari y Nenecho, Bicho. Nuevamente están en esa posición difícil. Y el día de hoy no escuchamos ningún griterío en el estudio. Fue bastante extraño no escuchar ningún grito.